martes 27 de octubre de 2020 y tienen ustedes su cita fiel aquí en Actualidad Local Canaria. Buenos días, Fernando Alonso, que he visto que ya nos has escrito mientras se veía esa promoción previa de los distintos programas que forman parte de este grupo de comunicación. Miren, empresarios, sindicatos y cabildos respaldan el decreto ley que permitirá el control anti-COVID de los turistas, los agentes sociales y económicos representativos en Canarias, sindicatos, UGT y comisiones obreras, y además las patronales COE y la patronal CCE, junto a los cabildos insulares, respaldaban en la tarde de este pasado lunes, del día de ayer, el decreto ley del Gobierno de Canarias que posibilitará el control anti-COVID de los turistas que lleguen a las islas, ya sean extranjeros o nacionales. Esta valoración fue trasladada durante el día de hoy por los integrantes del Consejo Asesor del Presidente, que vieron satisfactorios los cambios legales proyectados por el Ejecutivo Autonómico que preside Ángel Víctor Torres, para así conseguir que los turistas se alojen en las islas con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento turístico que demuestre que no están contagiados por el virus que produce la COVID-19. Escuchemos a la consejera de Turismo, a Yaisa Castilla, y también al presidente del Gobierno de Canarias. Acaba de concluir el Consejo Asesor del Presidente extraordinario, convocado para el día de hoy con un único punto en orden del día, que era analizar la propuesta de la Consejería de Turismo de decreto ley para poder llevarlo al próximo Consejo de Gobierno, cuanto antes, en el que Yaisa Castilla explicará cuáles son sus circunstancias y sus características. Pero antes decir que el Consejo Asesor de hoy, formado por quienes lo forman de manera ordinaria, es decir, Comisiones Obreras, UGT, COE y la Confederación de Empresarios, por parte de la patronal y de los sindicatos, a los que también se suman los distintos consejeros que forman parte de ese Consejo Asesor, se ha visto ampliado por representantes de las cuatro patronales canarias y también por la FECAI, la representación de la Federación de Cabildos, asistiendo también el resto de los presidentes, además de la presidenta de la Federación Canaria de Cabildos. Y ha habido una importante intervención de los distintos agentes que han concluido con el respaldo unánime del Consejo Asesor al borrador de decreto ley que mañana, esa es nuestra voluntad, se está trabajando incluso en estos momentos en él, mañana vaya a la Comisión de Secretarios Técnicos del Consejo de Gobierno para, una vez validado jurídicamente, que tenga todos los parabienes jurídicos, elevarlo al Consejo de Gobierno. Si es posible, lo haríamos incluso mañana mismo, si no, si comunico que el Consejo de Gobierno que aprobaría ese decreto ley será esta semana. Y lógicamente ese decreto ley es muy importante por su contenido, porque lo que se pretende es regular la llegada de turistas internacionales y peninsulares, y decir, aunque seguramente me preguntarán después, que este decreto ley se lleva trabajando en él las últimas semanas. De hecho, hace hoy 7 días tuvimos una reunión aquí con la consejera de Turismo y otros representantes del Gobierno, antes de que tanto el Reino Unido como Alemania, por fortuna, dijeran que Canarias era un lugar recomendable para viajar. Hay circunstancias que han ocurrido sobrevenidas, como el decreto de alarma del Gobierno de España. Se está estudiando por los servicios jurídicos también su implicación para otro tipo de personas que puedan venir a Canarias, y no hablamos de los turistas, pero sí decir que es un trabajo de las últimas semanas que ha culminado con el borrador presentado en el día de hoy. Yo agradezco a todos los que han puesto su granito de arena. Se abrió el camino por parte del Cabildo de Fuerteventura, pero ha habido muchos otros agentes individuales, patronales, que han aportado su valoración para que el trabajo lo haya recogido la Consejería de Turismo y haya hecho un documento único que recoge y hace una propuesta, creo que bastante profesional, bastante adecuada a la legislación, y también convirtiéndose, ya termino, en el primer documento que tiene una comunidad autónoma. Dicen algunos que llegamos tarde, es el primero que aprueba una comunidad autónoma de estas características. Básicamente aquí lo que queríamos hacer es una forma de obligar
de forma indirecta a que los turistas que vengan a Canarias estén testados, tanto los turistas internacionales como los turistas nacionales. ¿Y por qué turistas y el resto de pasajeros no? Porque de momento, ahora mismo, los ámbitos de la competencia de turismo solo se refieren a turismo. Por lo tanto, entendíamos, esto lo llevamos debatiendo ya en varios consejos de gobierno, cómo lo hacíamos, de qué mejor manera podía ser, y entendimos que esta era la ingeniería jurídica acorde para salir cuanto antes de esta situación, para seguir siendo un destino seguro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a modificar dos leyes en las que tengo competencia como consejera. La primera es la Ley de Ordenación Turística y la segunda la Ley de Actividades Clasificadas. ¿Por qué? Y bajo dos conceptos que es muy importante. Uno, la modificación del derecho de acceso bajo la condición de ejercer la actividad turística en condiciones de seguridad sanitaria. De ahí que se modifique la Ley de Actividades Clasificadas y la Ley de Ordenación Turística en cuanto al acceso. ¿Cómo se va a articular esto para entendernos? Pues de la siguiente manera. Es decir, lo que pretendemos con esta normativa es informarle a los turistas que vengan al archipiélago que tienen que venir a Canarias con un test negativo, con un certificado de un test negativo hecho pues entre 48 y 72 horas. Ya eso estamos ultimándolo con los servicios sanitarios. Deberían de subirse en el avión en su país de origen con ese test hecho. ¿Qué pasa todavía si el turista por H o por B no viene? Porque sabe que en Canarias exigimos eso. Ah, otro tercer aspecto fundamental, el derecho a la información veraz, el derecho al consumidor. Esto es muy importante y es algo que también se incide en esta modificación de la ley. Es importante que todos los turistas estén informados de lo que se exige en Canarias para que no haya ningún tipo de reclamación y todo el mundo esté satisfecho. De la misma manera que en otros países tenemos y nos piden hacernos una vacuna para ir, pues en este caso pedimos un test para que vengan a Canarias a disfrutar de unas vacaciones. Tendremos que preguntarle a Yaisa Castilla precisamente eso, a lo que estaba a punto de referirse y luego desviaba o se iba por otro asunto que también era importante. ¿Qué pasa si el turista no viene con ese documento? Porque ¿cómo se va a exigir que entren en el avión con el documento? Lo dejaremos como un asunto pendiente para abordarlo aquí, si es posible, con ella presencialmente. Miren, también se han presentado los presupuestos generales del Estado y es que el Gobierno sube el IRPF a las rentas altas, patrimonio y sociedades y reduce además las deducciones de los planes de pensiones. Una negociación llevada hasta última hora con disensiones entre los socios de gobierno, ya saben, entre Podemos y el Partido Socialista, provocando una situación rocambolesca como que un vicepresidente del gobierno lance un órdago al presidente para tumbar los presupuestos que están trabajando juntos. Ahí lo están viendo en imagen. Al final, el Partido Socialista y Unidas Podemos han sellado un pacto que, además de comprometer la regulación de los precios del alquiler en 4 meses, supone una subida de impuestos, entre otras medidas. Se sube, por ejemplo, el impuesto de sociedades y el IRPF a las rentas superiores a 200.000 euros. A todo ello hay que añadir las medidas que ya se conocían y que el Ejecutivo trasladó a Bruselas, entre ellas el incremento del IVA a las bebidas azucaradas, la figura sobre los envases de plástico o la denominada fiscalidad medioambiental, que aportará, según el Gobierno, más de 1.300 millones de euros en 2021. Ahora será el Congreso el que tendrá que validarlos y, naturalmente, de este modo, lo están viendo en imagen con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ya no trabajar con los presupuestos de Montoro, sino los presupuestos, los primeros presupuestos que trabaja este Ejecutivo. Miren, así arrancamos Actualidad Local Canarias este martes 27 de octubre. Permítanme saludar también a la Asociación de Televisiones Locales Canarias. Gracias a Telcán, gracias Isla de la Palma, Isla Bonita, por estar con nosotros. Gracias Gran Canaria Televisión por difundir este espacio más allá de las fronteras tinerfeñas, en esta coproducción que la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias desarrolla cada día para que usted reciba la información desde el prisma más local, ese que ningún otro grupo de comunicación puede darle y que solo aquí encuentra. Y por supuesto, a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, Fernando Alonso ya lo había saludado, a Milagros Pérez Pacheco, que nos da los buenos días, igual que Borja, Araceli Rodríguez y José Antonio, que dice buenos días al mejor programa de las televisiones. Un saludo a todos. Aquí forman parte ustedes de esta telerrealidad. Aquí hacen ustedes la televisión con nosotros. Y permítame ahora saludar
pues a un alcalde, al máximo responsable del municipio de San Miguel de Abona, un amigo, por cierto, de esta casa, al que damos los buenos días, porque vamos a trasladarnos a San Miguel para conocer cómo va este municipio y cómo están viviendo todo este tiempo pandémico. Arturo González, bienvenido a la televisión de Tenerife, bienvenido a su casa. Dairo, buenas tardes y bien hallado. En su segunda casa, porque la primera era San Miguel hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo, efectivamente. Bueno, no nos hemos ido de allí, allí están nuestras instalaciones. Ojalá esa asociación de televisiones locales pueda utilizar esas pedazos de instalaciones. Ninguna otra empresa en Canarias tiene unos estudios como los que están en San Miguel de Abona. Ahí tiene usted la potestad de sacar pecho, porque tiene unos estudios maravillosos disponibles para hacer producción y hacer industria también en nuestra comunidad autónoma. Ahora sí, nos hemos venido un poco a la capital porque aquí está el centro informativo de todo, y fíjense qué fácil es tenerles a todos tan cerquita del Cabildo, ¿eh? Yo les deseo suerte, pero no cabe duda que La Chafira sigue siendo el centro comercial, desarrollo económico de los principales de la Tenerife, ¿no? Y todas las empresas quieren estar en San Miguel y conectar a La Chafira. Yo creo que con el tiempo ustedes volverán. Claro, de allí no nos hemos ido, ¿eh? Que las instalaciones están preparadas y es un sitio maravilloso. Por cierto, un municipio también que queremos y que siempre llevamos en el corazón. ¿Cómo están precisamente, no solo en el Ejecutivo, sino sus vecinos, en este tiempo que, bueno, informativamente hablando, genera cierto estrés? Porque cuando uno oye tanta palabra de coronavirus, tanto fallecimiento, también la situación particular que estamos viviendo en la costa, sobre todo del sur de nuestras islas, ya sea en Tenerife como en Gran Canaria, incluso en el Hierro, porque hasta en el Hierro están llegando las pateras, ¿cómo está un poco la gente? Porque es demasiada la información y el pánico que hay para muchos salir a la calle. Sí, yo creo que no somos diferentes a cualquier pueblo de la isla de Tenerife, ¿no? Preocupados, por supuesto, por la enfermedad, los efectos del bicho, del maldito bicho, pero bueno, creo que tenemos que ser optimistas y intentar sobrellevarlo, ¿no? Porque no nos queda otra, ¿eh? Y el pueblo sigue estando igual de tranquilo que siempre, con la actividad propia. No parece que en San Miguel no exista movimiento, sigue habiendo movimiento, siguen pasando muchos coches diariamente por la zona de La Chafira, quizás demasiado, quiere decir que hay movimiento y por tanto estamos un poquito, lo que llamo yo, confinados o abosalados, pero creo que lo vamos superando. No tenemos muchos casos, afortunadamente. Van creciendo, sí, pero se están controlando. No recuerdo de ninguna desgracia personal por motivo del COVID hasta ahora, con lo cual eso es una buena noticia. Eso es una gran noticia. Pero claro, esto tiene otros efectos, ¿no? Hay un efecto sobre el empleo que nos preocupa, que hemos crecido más de 500 desempleados en este periodo, en estos 6 meses, y entonces eso nos empieza a preocupar. Digamos, estamos preocupados, pero también esperanzados de que con la forma de ser de sanmiguelero, de trabajador, de sacrificado y personas conscientes y trabajadores, yo creo que esto saldremos como todos los vecinos de Tenerife, que yo también creo que saldremos, aunque seamos la isla que parece que estamos en semáforo rojo de todas las islas. Yo espero que entre todos un poquito seamos conscientes, porque nos preocupa el tema sobre todo de los botellones, sobre todo los viernes por la noche, que es lo que digo que... Tenerife se encuentra ahora mismo en más de 200 casos por cada 100.000 habitantes, y esa curva es la que tenemos que entre todos contribuir y doblar hasta alcanzar no solo la cifra de 50, que es lo mínimo, sino a ver si la podemos acercar lo más posible al cero, aunque también hay que reconocer que con esta enfermedad, hasta que no se descubra esa vacuna que todos deseamos, tenemos que ser conscientes que esto es una labor de todos y que no podemos esperar que el gobierno nos haga todo ni recibir directrices, que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Y yo no soy técnico, pero está claro que la separación del metro y medio, claro, el lavado del manos es fundamental. Yo creo que si mantenemos esos principios entre todos, con esos pequeños esfuerzos, pues seguramente este maldito bicho irá sucumbiendo poco a poco. Ustedes, precisamente, en ese sentido y aplicando un gran esfuerzo, están disfrutando, como siempre en este mes, de Saborea San Miguel, esa novena ruta de la tapa, para descubrir los nuevos sabores que en el municipio de San Miguel, y créanme, son muchos, pueden eclosionar y explotar en el paladar de las personas que decidan acercarse. Ha iniciado la ruta desde el 16 de octubre y estará hasta el próximo 7 de noviembre. Aún hay mucho tiempo para disfrutarla. Yo la conozco, particularmente otros años he tenido el lujazo de participar y de degustar distintos rincones. Recuerdo un sabor muy particular en ese mirador de la Sentinela. Son muchísimos los lugares, he nombrado ese porque fue un sitio que a mí particularmente el año pasado me encantó. Este año aún no he podido ir, pero ¿cómo está funcionando esta ruta? Estamos en la novena edición, ya tenemos una cierta trayectoria.
Y es bueno que se saboree San Miguel, se conozca el municipio por su gastronomía, ¿no? Y no cabe duda que esto son fechas que se recuerdan. Este año quizás un poquito menos cavadas con el tema de la pandemia, pero es verdad que están participando 17 restaurantes de San Miguel, de varios puntos, desde el casco, de la costa, de la zona medianía, intermedia, ofreciendo nuestros productos y nuestro buen saber culinario, que quizás muchos televidentes pues no conozcan lo que es San Miguel casco de, ni su medianía, que puede ser, mucha gente pasa de paso hacia, digamos, por la autopista, sí, pero por la autopista. Existe un pueblo agrícola con un casco histórico impresionante, no, una zona claro, big, un bien de interés bien cultural, tiene muchas cosas que ver, una planta logística hotelera también importante en la costa, tenemos concretamente 3 hoteles 5 estrellas, una amplia gama de alojamientos rurales también. Bueno, tuvimos el placer de entrevistarla en aquel Charlando por Tenerife cuando se estaba construyendo todavía el Prince, ¿no? Ese Prince que está allá abajo, el Hotel Fantasía, Fantasía con el castillo que tantos tinerfeños han disfrutado este verano. Sí, yo creo que se puede llegar a través de un paseo de litoral que es digno de caminar, hasta Montaña Amarilla, que es un monumento natural. Digo por aquello de los valores medioambientales, que es importante, y pasar por el mercadillo de todos los sábados. Y del conocimiento que tiene usted de cara a los senderos, que le vemos bien en forma, que quede bien claro que es muy importante patear ese municipio. Bueno, yo procuro patear el mío y el de Tenerife y el de Canarias también. Pero creo que San Miguel hay que caminarlo para saborearlo, y quizás no sea tan conocido, yo pienso, por el público en general, pero yo creo que pueblo de medianía con un valor etnográfico, histórico, desde el punto de vista cultural, y digno de visita. Cuando concluya este programa, Actualidad Local Canarias, no se pierdan una ruta que hemos hecho por ese municipio, entre otras cosas, una ruta que nos ha permitido conocer distintas bodegas. Están viendo aquí algunas de las botellas, por ejemplo, de Altos de Trebejo, Los Ventos y la cooperativa San Miguel. Y naturalmente, cómo no, ese mercadillo del agricultor que mencionaba el alcalde, y somos testigos porque nos han contado, usted decía el sábado, pues sí, es que nos han dicho que usted suele ir allí mucho los sábados a comprar productos a kilómetro cero. Así que imagínense cómo puede estar esa ruta de la tapa desde el punto de vista de que la calidad de los productos son buenísimos. Aquí, si usted quiere descubrir la llave del sur, fíjense, este blanco afrutado nos lo recomendaban, aquí lo han traído para que en Canal 4 lo degustemos, pero nosotros les indicamos que puedan aprovechar esa ruta, que ya saben que está disponible hasta el próximo 7 de noviembre. Qué importante, alcalde, es cómo están ustedes implicados en fomentar el sector primario y también estas campañas, que se ha dicho pronto, novena edición, a pesar de la situación pandémica, sostenerla, porque es esencial que la administración, en un momento tan delicado desde el punto de vista no solo de los vecinos, sino también del tejido productivo, de las empresas, esté un poco de la mano y las acompañe, ¿verdad? Sí, yo creo que esto, el saborea la ruta de tapas, es un atractivo también para dar a conocer San Miguel y que nuestras empresas pues sigan vivas, ¿no? El trabajo, se siga creando trabajo, con los importantes. Y nosotros, además de los apoyos que estamos dando a autónomos, a microempresas, también creemos que este tipo de actuaciones, del saborea San Miguel, conoce el municipio, nuestras tapas, nuestro mercadillo, como bien decía, nuestra agricultura y también nuestro patrimonio cultural. La visita al Museo Casa Capital es obligada a San Miguel, creo que es una casa histórica única y un museo de lo canario, de lo nuestro único, que yo invito a que nos visiten y lo contemplen. Ay, por cierto, estamos viendo imágenes del mercadillo del agricultor, lo que decíamos, eso de que se ponga en duda el kilómetro cero en San Miguel, vamos, sería un insulto para el municipio, ¿verdad? A pesar de motivos de la pandemia y de los consejos de no confinamiento de personas, de no aglomeración de personas, pues el mercado agricultor se va con todas las medidas de seguridad, solo sábado y domingo. El último sábado me daban las cifras de 1.700 personas que pasaron por el mercadillo a comprar. Wow. El domingo también una cantidad importante de personas con todas las medidas de seguridad y productos kilómetro cero. Digamos que eso es cosechado el día anterior y a unos precios más que aceptables, y ayudamos sobre todo a la economía local y al pequeño agricultor de San Miguel, no solo de San Miguel, sino de toda la comarca de Granadilla, de Vilaflor y de Arico y de Arona, que afortunadamente tenemos el placer de acoger. El punto del que hablábamos, me he quedado con la cifra, porque se dicen y a veces nos quedamos solos que las cifras son números y no podemos olvidar que detrás de cada dato hay una historia, hay una familia, 500 desempleados más en San Miguel. Está claro que ustedes están llevando a cabo medidas para
fomentar precisamente actos como otros años, Saborea San Miguel, ya lo hemos dicho, 9 ediciones, el tejido productivo es esencial para generar esa riqueza y por tanto que haya empleo, pero ¿cómo están pensando precisamente en, desde el punto de vista de los servicios sociales, alcalde? Porque si hay 500 familias en desempleo y se unen a los que ya estaban en larga duración, hay personas que están tocando la puerta de servicios sociales a lo mejor por primera vez porque nunca han estado y están ustedes atentos a eso. Efectivamente, hay muchas personas que van por primera vez y se ha incrementado quizás un 50% más de lo que venía siendo habitual la ayuda de emergencia, que afortunadamente pues, el ayuntamiento tiene músculo suficiente para pasar esta época y ayudar a muchas familias. Y creo que estamos en disposición, afortunadamente digo, de ayudar a muchas familias a pasarlo, porque yo espero que esto sea coyuntural, que unos meses vaya cambiando, que los ERTE se puedan mantener. Uh-huh. Cuando los ERTE no se puedan mantener, la cosa se nos puede complicar bastante. Pero afortunadamente, ya insisto, este ayuntamiento tiene músculo. Si nos dejan utilizar nuestros recursos, eso le iba a preguntar. De alguna vez, y por fin ha ganado el municipalismo un pulso muy importante. Parece que sí, pero todavía no se ha publicado en el boletín oficial del Estado. Sí, usted hasta que no lo vea no se lo va a creer, pero o sea, parece que han dado un gran paso y que han tumbado a todo un gobierno central desde el municipalismo a nivel nacional. Qué importante es que les dejen usar esos remanentes y ese superávit, ¿verdad? Precisamente para atender la situación de los más vulnerables, que la puerta que van a tocar no va a ser la del Congreso, será la del Ayuntamiento. Efectivamente, yo siempre insisto que la inversión es importantísima, aparte del gasto que podríamos tener en servicios sociales, pero yo creo que invertir, hacer inversiones, infraestructura sobre todo, que dan puestos de trabajo, porque no quiero dudar que hay muchas personas ligadas al sector de la construcción, ya que en el turismo podemos tener alguna pega, por lo menos en la construcción, si el ayuntamiento ejecutara las inversiones que tiene previstas y los dineros que tiene previstos, que tienen los bancos, pues seguramente esas 500 personas que están al paro, muchas seguramente volverán al puesto a trabajar. Ojalá sea así. San Miguel, un municipio de turismo incipiente, sin duda alguna, ya lo ha dicho, se divide, eso sí, por parte de la autopista, pero no solo lo que usted ve allí cuando pasa en esa TF1, en el kilómetro 66, en el polígono industrial más importante de Canarias, sino tiene su costa y tiene naturalmente su casco, con incluso un bien de interés cultural que invitamos a todos que conozcan. Muchas personas lo desconocen y hay un patrimonio cultural muy importante en el casco del municipio. Evidentemente está posicionándose como un destino a considerar, una apuesta clara por el turismo. Hemos hablado de hoteles de 5 estrellas, gran lujo en el municipio. Y claro, me toca preguntarle desde esa perspectiva, como máximo responsable del municipio, ¿cómo está viendo usted toda esta polémica de los corredores seguros, los PCR? Todo el mundo habla, todo el mundo recomienda, todo el mundo afirma lo que hay que hacer, pero la realidad es que han empezado a llegar los turistas y no están implementados, aunque hemos abierto con una gran noticia escuchando a la consejera de turismo y al presidente del gobierno de Canarias. Es verdad que cada día cambian las cosas, ¿no? Hace una semana teníamos una reunión los alcaldes del sur con el círculo del empresario, con la idea del próximo sábado hacer una nueva caravana, ¿sí? Después del éxito de la primera y el leer un manifiesto a las 10 de la mañana el próximo sábado, con la intención de concienciar de alguna manera, de recibir respuesta del gobierno de Canarias a los famosos corredores seguros y concretamente a poder confeccionarse los test en destino también, ofreciéndose los propios empresas turísticas a hacerlo en su origen, hotel, digamos, pero en el lugar de procedencia. Y en los círculos, pues hasta ahora no había recibido respuesta, pero ya veo que por lo menos se está moviendo algo, que se va a establecer un decreto recientemente, que yo creo que puede sumar, que puede significar un incentivo importante para dar confianza en el destino. Es esencial si queremos recuperar esas camas turísticas, dar confianza y dar seguridad. Pero no podemos olvidar también de la seguridad de los residentes, ¿verdad? Seguramente, no solamente van a venir turistas, también hay, como también en San Miguel, por ejemplo, en la zona costera, pues hay también mucho visitante que, con viviendas propias, que tienen segunda residencia, que pasan los inviernos en Canarias y claro, el sol que ustedes tienen en San Miguel. Y todos esos británicos son muchos, vienen a San Miguel y no vienen con, digamos, con certificado. Con este documento. Pues que ahora se convierte en San Miguel también en un pueblo, digamos, con pocas incidencias respecto al COVID, pues se puede incrementar también si no tenemos cuidado. Esperemos que no, que la gente tome conciencia también de la responsabilidad individual, que usted lo decía antes, el lavado de manos, la distancia social, que es tan importante. Alcalde, yo supongo que no es el mejor tiempo para llevar a cabo un proyecto político, no es el mejor tiempo para ser alcalde. Yo quisiera que me hablara Pero también es un tiempo para valientes.
Claro, por supuesto. De cobarde está el mundo, no se ha escrito nada. Pues mira, agradezco esa intervención, pero yo lo planteaba desde la componente de si usted se presentó con un proyecto a las elecciones, ¿no? Nadie podía prever que iba a suceder lo que ha sucedido. Entiendo que, por lo que estaba comentando antes, con un incremento del 50% en servicios sociales, algunos de los proyectos, algunas de las cuestiones que usted políticamente tenía pensado se han visto modificados. Me gustaría hablar un poco de dónde están, digamos, siendo ustedes reivindicativos, y dónde van a ser y ejecutar proyectos tal cual los tenían pensados, porque entiendo que el mapa y el plan político ha sido alterado, ¿verdad? Sí, evidentemente ya tenemos que pensar más en cómo apoyamos a esas personas que se van a quedar sin empleo, sobre todo. Yo creo que eso es fundamental. Ese va a ser el eje central. Y los presupuestos van a ir dirigidos a eso. Y lo que nos quede, que yo creo que nos va a quedar también, es para invertir en infraestructura y crear las condiciones para que, una vez que pase esto, San Miguel siga siendo el mejor lugar para vivir y para invertir. Por lo tanto, vamos a seguir invirtiendo con ganas, porque no queda otra. Mira para atrás, ¿para qué? Aquí ser optimistas, espera que no se nos pongan enfermos muchos sanmigueleros ni sanmigueleras, y que el día después, que será pronto, yo pienso que nos pagará 6 meses más de aguante, y a partir de ahí yo creo que no estamos lanzados. Yo creo que San Miguel va a seguir siendo un lugar para caminar mucho, con mucho movimiento, y por ganas y empeño no va a quedar, y se va a notar, ya veremos. Ojalá se sirvan como un polo de atracción a la inversión, como por cierto lo han demostrado con ese Fantasía, que por cierto se cerraba esa operación con el impulso también de otras administraciones en una feria internacional de turismo, que nos lo contaba eso este año en Madrid. También desde el punto de vista de los mayores, ya que hablábamos de los mayores, son los que más riesgo tienen, son los que están en una población de factor de riesgo más elevado, pero hablaba de que no ha tenido conocimiento, ni que en el municipio ha pasado ninguna noticia luctuosa vinculada a la COVID. Lo celebramos todos. ¿Qué programas de formación están llevando a cabo? Porque están con una alternancia con el empleo, lo que es el PFAE, que llevan, por ejemplo, un plan de actividades pensando en los mayores. Y este tiene doble tinta, porque sabiendo que los mayores se han quedado un poco desasistidos con lo sucedido en el Cabildo y Ancina, ustedes lo tienen claro, que ahora mismo es un momento para que los mayores se sientan acompañados y no abandonados. Sí, bueno, como bien decías, pues estamos haciendo unos PFAE, programas de proyectos de formación en materia de animación sociocultural, que incluye también a los mayores, y otro también de atención precisamente a las personas mayores. Pero bueno, nosotros estamos deseando abrir las puertas de nuestro centro de día para atender a los mayores como hasta ahora, aunque yo creo que los mayores hasta el día de hoy son bastante reticentes también a poder a congregaciones, porque claro, por eso decía lo del miedo, ¿no? Son más cautelosos, afortunadamente son cautelosos también, pero yo creo que esto cambiará. Es verdad que al parecer el Cabildo no ha sido capaz de volver otra vez a incentivar, entiendo que por el tema de la pandemia, lo que antes hacían cine, pero nosotros, por supuesto, nuestros mayores nos prestan respeto, y nosotros, afortunadamente, ya te digo, tenemos músculo suficiente para, si no hacían cine, no sigue, o no hay un proyecto alternativo, el Ayuntamiento de San Miguel seguirá apostando por crear las mejores condiciones de vida a nuestros mayores. Un programa, sin duda, amplio de formación y dinamización, que entiendo también es una oportunidad para que la gente, los jóvenes, se formen en cuestiones y en materias que evidentemente van a tener salida, ya sea desde manera de animador con los mayores, en un municipio donde tienen esa costa maravillosa y ese gran clima, pero también lo decía usted desde el punto de vista del cuidado también de mayores que pueden ser dependientes. Sí, yo creo que en el futuro pues todos vamos para, ninguno vamos para nuevo, todos vamos para viejos, y afortunadamente se necesitan personas preparadas para la atención de mayores. Creo que eso es una profesión de futuro seguro, ¿no? Ojalá sea así, porque eso quiere decir que esa situación de desempleo de la que hablábamos antes, pues de una u otra manera pueda aportarse un poquito de luz, o al menos una parte de solución. Y si hablamos de la luz, también permítame preguntarle, porque siguen ustedes con el plan de alumbrado público, con la instalación, por cierto, de nuevo alumbrado desde el punto de vista de una inversión tecnológica, y es de ahorro, que sería esas lámparas LED en los núcleos de Aldea Blanca, por ejemplo, y El Roque. Esto sí que fue una promesa que han conseguido cumplir, y que de alguna u otra manera ya tienen datos de lo que está generando en beneficio a la administración. Tenemos beneficios importantes, pero también tenemos crecimientos importantes de puntos de luz, porque este pueblo sigue creciendo, pues, pero seguramente más de un 30% de ahorro estamos consiguiendo, y aprovechando también subvenciones de europeas y del gobierno de Canarias, que es lo que tenemos nosotros también, intentando siempre aprovechar cualquier tipo de subvención y apostando por la eficiencia energética y el ahorro, y yo creo que es una buena fórmula
de con menos recursos hacer más cosas, ¿no? Estamos haciendo, como bien decía, trabajos importantes. Ahora mismo le toca Roque y Aldea, antes le tocaba zonas de Gol de Sur, de Chafira, y vamos a seguir por todos los núcleos de San Miguel, pues con cambiando el, que la luz amarilla que antaño había, pues se está convirtiendo en blanca en y blanca, más luminosa. En blanca, más luminosa y más y con mayor ahorro. Y con mayor ahorro. Que quede bien claro, por cierto. Pero nos queda más, nos ya... queda los campos de fútbol, que nos exigen mucho, la juventud. Ya hay, ahora vamos a hacer el campo de fútbol de San Miguel, el de la Soca, pero ya hoy saltó hoy que los, ya se me están quejando los de Aldea, los del Roque. Y entonces ya claro, porque ellos dirán, oiga, ¿y por qué empezó por la Soca porque tenemos, y por porque el tenemos, campo de San Miguel? Porque tenemos 5 campos de fútbol con cepa artificial recién puestos, ya están terminados, y yo contento que estaban puestos los cepas, pero ya al día siguiente me están pidiendo ya alumbrado, porque esto de la reducción del horario ahora es de, claro, por la tarde y más de noche. Claro, y aquí hay que todos los días trabajar por cosas distintas. Claro. Bueno, pero ya lo ven, son cosas que tiene usted sobre la mesa y que a pesar de la situación pandémica las tiene bien claras. Yo quiero agradecer ese talante. Por cierto, hablaba de subvenciones. Esta es una pregunta trampa, ¿eh? Una pregunta con algo de trampa. Subvenciones. Y se ha dicho, desde el punto de vista del Tren del Sur, usted es un municipio que está en el sur de Tenerife, que no hace falta ese proyecto para la isla y que se utilice ese dinero para hospitales. Pero resulta que el dinero es con finalización. Es decir, o se utiliza para eso o no se puede utilizar para nada. ¿Debe pedirlo Tenerife? Es decir, ¿debe pedir a esa financiación europea? ¿Usted es partidario del tren sí o del tren no? Yo soy partidario del tren sí, siempre y cuando venga con fondos europeos, que a las administraciones canarias no les cueste demasiado. Eso va a ser una gran fuente de trabajo, seguramente. Y lo que no puede ser, que yo acabo de ver una noticia ayer, que se invertía, no sé si eran 650 millones de euros en el AVE a Galicia, hay AVE a Cataluña, hay un corredor mediterráneo, y porque no, no se puede invertir en transporte y movilidad sostenible, yo creo que más sostenibilidad que un tren. No hay, aunque yo decir que no, no sé a qué se refieren. Si la ocupación va a ser de 3 metros al lado de las vías, prácticamente de la vía insular, un corredor que ya hay, y alguien ha dicho que no es sostenible o que no, evidentemente. No, medioambientalmente no, es absolutamente no sostenible. De hecho, la subvención es para proyectos finalistas. Por supuesto que si hubiera ese dinero, yo sería partidario de aplicarlos ahora mismo en medicina y en educación. Pero es que el dinero que viene es para otra cosa y para eso. Y lo que es una pena sería desaprovecharlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo aquí lo he expuesto en muchas ocasiones. Viene un día de una carga emocional importante, un día de memoria, un día nos permite recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Y claro, con la misma situación, entiendo que San Miguel, por encima de todo está la seguridad. Lo ha demostrado. Fíjese que daba datos de 1.700 personas en el mercado del agricultor. Cumpliendo las medidas de seguridad no es sencillo de gestionar. ¿Han organizado algo en particular para los cementerios, dado el 1 de noviembre que está aquí a la vuelta de la esquina? Bueno, los vecinos de San Miguel, vecinos y vecinas, son digamos cuidadosos y van a asistir al cementerio sin ningún tipo de cita previa. Nunca hemos querido el mínimo cita previa. Vamos a intentar controlar la entrada, un número máximo de personas que puedan entrar y que puedan salir, un control que solamente estén 100 personas en el cementerio, salgan, vayan saliendo y vayan entrando. Uh-huh. Y haciéndolo en varios días, yo creo que no haya falta muy especiales medidas, porque el público, la gente de San Miguel sabe comportar seguro. O sea, saca usted pecho por todos los sanmigueleros, ¿eh? Le pone la carga de responsabilidad, pero además sabe que se va a hacer correctamente. La persona que va a enramar al cementerio a sus familiares va muy consciente de a lo que va, y seguro que van a emplear el tiempo suficiente para que pueda entrar otra persona, y no creo que haya necesidad de dar citas como si fuera el médico. Yo creo que van a su casa, que es su segunda casa, y van a ir con tranquilidad, y nosotros intentaremos controlar todas las condiciones higiénicas posibles, sanitarias. Las personas irán todas con su mascarilla, hay muchos lavados, lugares de lavado, desinfección de manos, y yo creo que no va a hacer falta en mi pueblo dar citas para ir a... Ojalá disfruten mucho de ese Día de los Finados, un día, como digo, para la memoria y sobre todo para el recuerdo de las personas que se nos han marchado. ¿Han activado ustedes un plan también económico, cuanto menos, cómo decirlo, ambicioso? Porque son 200.000 euros para la segunda convocatoria en ayudas destinadas a autónomos y microempresas que estén en el municipio. Quiero preguntarle desde dos puntos de vista. Como es una ampliación, ¿cómo ha ido la primera?
Entiendo que ha sido todo un éxito. ¿Y cómo están teniendo la sensación de la segunda? ¿Ha habido mucha reclamación por parte de los autónomos y las empresas a nivel municipal? No, nosotros cumplimos con la primera fase sin problema ninguno. Atendimos todas las peticiones que habían, que las podían sustituir. Y ahora entendíamos que había epígrafes que se nos habían quedado atrás porque no entendíamos que no eran prioritarios o que no había esa demanda, pero visto que teníamos recursos suficientes y que los recursos municipales son del pueblo de San Miguel, de la empresa San Miguel, que ha cotizado durante muchos años, y que pudimos abrir la mano a otras actividades empresariales, que así hemos hecho, ¿no? Y también trabajando, incluso una ayuda, incluso hasta los hoteles, nos han pedido también desde el círculo de empresarios la ayuda a hoteles, que lleva muchos meses cerrados, y por lo menos intentar que los residuos de la basura que no se está recogiendo ahora, pues se vean de alguna manera bonificados, ¿no? Compensado. Y también estamos preparando también una ayuda para los agricultores de San Miguel, aparte que tengamos otras ayudas, pero también queremos ayudar en la medida un poco en la producción, en la comercialización de los productos. Afortunadamente pues tenemos recursos que podemos dedicar a eso si papá Estado nos deja. Ojalá sea así, que el papá Estado los deje. Miren, Las Llaves del Sur, que es un blanco afrutado. Vento, un vino enológico y orgánico, conocido por muchos en el sur de Tenerife. Y aquí lo están viendo también, este vino ecológico en la versión de vino blanco. A ver la última botellita que tengo por aquí, que no recuerdo ahora. También es un vento tinto, todos con la denominación de origen de Abona. Son, muchas botellas las que nos han hecho llegar las bodegas de Altos de Trebejo, los ventos y la cooperativa de San Miguel. Nosotros estamos agradecidísimos, descorcharemos, disfrutaremos, pero invitamos también a que todos, hasta el próximo 7 de noviembre, pues conozcan estas opciones, estas joyas de Tenerife que están disponibles en esa ruta de la tapa. Alcalde, darle las gracias porque, como siempre le he dicho, cuando estaba en San Miguel, esta era su casa, pero es que ahora que se nos ha quedado un cacho allá y estamos aquí ya emitiendo desde Santa Cruz, seguirá siendo su casa. Y permítame también mandar a través de usted un abrazo afectuoso a muchos vecinos del municipio que siempre nos han abierto su puerta, la de su casa, como si evidentemente pudiéramos sentirlo como nuestra. Aquí tendrá usted en esta pequeña pantalla, en este proyecto cada vez también más digital, un espacio para contarnos todas las bondades de su municipio. Tú lo has dicho bien, con ese gama de vino, que es una representación de sí, esto es una muestra, pero si lo mezclas con un poquito de algún dulce de repostería de la dulcería de San Miguel, antaño conocida por mucha gente de Santa Cruz, que iban a San Miguel a comprar su producto, y alguna visita a nuestro multitud de guachinches, entre comillas, no son del norte, pero son de estilo del sur. La muestra es los 17 restaurantes que están participando en la ruta de la tapa. Ese vasito de vino con la tapita de San Miguel, de cualquier tipo, de costa, de medianías, tenemos de todo tipo de variedad. Creo que el saborear a San Miguel tendría un buen recuerdo. El jefe de producción, Eduardo Sández, dice que la promesa del Moros y Cristiano la tiene presente, la tendremos que cumplir. La mía también, no podré ir a los 17, sería, maravilloso para mí, pero no voy a tener ese tiempo, pero prometo sí disfrutar de esa gastronomía en su municipio, porque es espectacular. Digamos que los Moros y los Cristianos son las judías con arroz blanco y alguna papa frita que tenemos pendiente en un restaurante de La Chafira, que aparte de ser un centro comercial industrial importante y de tráfico, también existe su restaurante y sus bares que tienen esa cocina tradicional que tanto añoramos. Allí se come. ¡Uf! Eso sí que lo estamos echando también en falta, ese lugar maravilloso en Las Chafiras que recomendamos, de verdad. Miren, si le parece, antes de despedirle, vamos a conocer el primer capítulo dedicado a la banda municipal, precisamente en San Miguel. Y a usted le vamos a emplazar para disfrutarle en otra ocasión, porque seguiremos poniendo el foco en nuestro, en este caso, municipio, un municipio que queremos y que amamos, porque siempre tendremos nuestro corazón en San Miguel. Eso sí, El Mentidero, por parte de Elvis Sanfiel, nos va a enseñar todo lo que es un olor a pueblo, naturalmente el trabajo que se lleva detrás del de esfuerzo del grupo de la banda municipal de San Miguel y la situación pandémica con la que vivimos y con la que tenemos que convivir entre todos. Conózcanlo.
Hola, amigas, amigos. En esta nueva entrega del Mentidero vamos a disfrutar charlando un ratito con gente, en este caso es el director y una componente de una de las instituciones más importantes del municipio. Además, como organización, como colectivo, fueron de los pioneros en la isla de Tenerife allá por el año 1929 aproximadamente. Aunque había algunas más antiguas, ciertamente la banda de San Miguel de Abona, la banda del municipio, es una de las primeras en esta isla. Estoy con José Carlos Fariña, que es director de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Te encuentras bien? Sí, perfectamente. Estos días ha hecho un poco de calor, pero... Un poco bastante. ¿Y el calor para soplar es bueno o es malo? Muy malo. Es muy ruin, malo, ¿verdad? Muy malo. Y para los instrumentos. Y estoy también acompañado de Mónica Romero, es componente de la banda. ¿Desde hace cuánto tiempo me estás diciendo, Mónica? Pues desde que tenía 12 años, más o menos, así que hace unos 10. Madre mía, hace 12 años, eso, yo me imagino que esa es la historia que sucede en muchos pueblos y por eso es importante que haya bandas en los pueblos. Yo imagino con 12 años serías una revoltosa de mucho cuidado, estarías en tu casa rebujando todo ahí y tu madre y tu padre te mandaron para la banda, pero vamos, con total seguridad. Así fue, ¿verdad? Entonces, bendita chica revoltosa, que eso sirvió para que aprendieras música. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios en la banda? ¿Cómo recuerdas cuando tenías 12 añitos ese primer contacto con la música? Pues la verdad que empecé por unas amigas que estaban primero que yo y dijimos, bueno, pues vamos a tener una actividad extraescolar y empezamos con el curso de solfeo y a partir de ahí pues nos dieron el instrumento y demás y pues... ¿Cuál es tu instrumento? Así. El trombón. ¿Y tú puedes con el trombón? Puedo. ¿Eso pesa lo suyo? Sí, la verdad es que sí. ¿Pero haces las procesiones y todo con el trombón? Todo. ¿Las procesiones de San Miguel son muy largas, director? No, las procesiones no son muy largas. Se pueden llevar bien. Porque claro, es la banda de San Miguel, precisamente, una de sus principales ocupaciones es asistir y cubrir los principales actos del municipio. Efectivamente. Sobre todo en los barrios que tenemos en San Miguel, tanto en la costa como aquí en Medianía, pues participamos en las fiestas, sobre todo acompañando las procesiones de estos barrios. ¿Y es un municipio, San Miguel de Abona, presto, dado a la música? Hombre, al principio cuesta siempre, como todo cuesta, pero ya con la trayectoria que tenemos, pues poco a poco pues la gente ya está muy predispuesta a estudiar música y aprender música. Director, ¿qué importancia tiene una banda como la de San Miguel de Abona para este municipio? Hombre, yo creo que la importancia que tiene es que aportamos cultura, aportamos música, aportamos enseñanza para las nuevas generaciones, aportamos además compañerismo, transmitimos muchas emociones a la hora de tocar, o sea, aportamos muchas cosas, tradición también, identidad del pueblo, o sea, podemos transmitir muchísimas cosas. Mónica, ¿qué es lo más que te gusta de estar en la banda de San Miguel? Pues sobre todo el compañerismo que tenemos, porque aparte de estar en la banda, ir a ensayar, el trabajo que eso conlleva, hacemos actividades fuera de la banda, pues vamos a alquilamos casas y vamos a pasar el fin de semana o un día de chuletadas. Sí, ¿No pueden invitar a un forastero de vez en cuando que vaya a acompañar? Por supuesto, hombre. Que yo vaya, que usted me pueda invitar, que yo voy con ustedes. ¿Tú crees, director, que todavía hay alguien en San Miguel que nunca haya escuchado a la banda de su municipio? Yo creo que ¿O eso es raro? Creo que queda un poco. Pero bueno, yo creo que todavía quedará alguno y seguro que si la oyen, pues se van a quedar impactados. Mónica, la chavalería que va saliendo, las nuevas generaciones, pues hoy en día tienen muchísimas cosas en las que emplear su tiempo, muchísimas cosas de ocio, ofertas de ocio, en las que emplear el tiempo libre y disponible. ¿Tú qué le dirías a todas esas chicas y chicos de San Miguel, que están esos colegios que da gusto verlos en San Miguel llenos de gente, el instituto? ¿Qué le dirías a todas las chicas y los chicos que tienen a lo mejor cierta inquietud por la música, pero que todavía no se han animado a apuntarse en la banda? Pues que no se van a arrepentir de empezar a tocar con nosotros, porque somos un grupo de diferentes edades y compaginamos todo muy bien, desde los más pequeños hasta los más mayores. ¿Del repertorio procesional, cuál es la pieza que más te gusta? Ay, no sé. ¿Triunfal, por ejemplo?
No, ¿sabes? Yo creo que se la dejaría para el final. ¿No es la que más te gusta? Otra. Pues no. A mi abuela le encanta triunfar cuando ve una, y seguro que la banda San Miguel eso suena, esos trombones, esas trompetas, para pam 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 pam. ¿Se lo han pasado bien? Sí. Pues, gracias por acompañarnos en este mentidero. Gracias. Gracias, chicos. Pues ya han visto ustedes como Elvis Sanfiel en esa sección del mentidero les muestra, pues nunca mejor dicho, para muestra como teníamos ahí los vinos, que oye, ya me los han quitado. Yo pensando que los vinos estaban ahí, no saben nada el jefe de producción y el equipo. Yo, vamos a ver si conseguimos mantener enfocada la imagen, porque igual ya han descorchado alguno. Ya saben que están muy ricos y que deben y pueden, si lo estiman oportuno, que allí están las máximas medidas de seguridad, visitar el municipio, ese municipio que tiene esa ruta de la tapa. Miren, vamos a abordar un asunto de máximo interés, de máxima preocupación. Y fíjense ustedes, es que, atención, porque el alcalde de Güímar, Airán Puerta, dice estar indignado y, evidentemente, el abogado de la acusación particular, el señor Carlos Álvarez, se muestra cabreado ante la demora del gobierno de Canarias en pronunciarse sobre los planes de restauración de las canteras de áridos, a esos hoyos de Güímar que todos conocemos en los barrancos güimareros. 4 años y 9 meses después de emitida la sentencia que obliga a cubrir esos hoyos creados por la actividad industrial en la zona, por cierto, de la que se ha beneficiado la isla entera y la industria turística, hay que decirlo, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias informaba que son inejecutables. Hablamos de la sentencia, pero lo dice no de manera oficial, y ahí es donde entran los enfados. Airán Puerta, buenos días, bienvenido a la Televisión de Tenerife y a la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. ¿Es cierto que están ustedes muy enfadados? Sí, Dailo, no podemos decir lo contrario. También es verdad, intentando siempre pues, ser lo más comedido posible, que el nuevo gobierno, el que se formó el año pasado, pues bueno, a prisa y corriendo, ha intentado resolver lo que durante pues, 3 años y pico no se había hecho. Lo digo porque, bueno, a la hora de intentar pronunciarnos y que la gente no me malinterprete sobre la indignación, sobre todo hablo del proceso desde que se inicia hasta ahora. No estoy centrándome en nadie en particular. Creo que es evidente, porque al fin y al cabo la responsabilidad que tenemos en el municipio de Güímar, yo como máximo representante de la administración pública, es resolver y, por tanto, que el municipio de Güímar pues se vea beneficiado de este fallo judicial desde el año 2016 para restaurar, como bien apuntas, pues todo este ámbito de extracción que, como bien acabas de decir, todo la isla de Tenerife en su conjunto se ha beneficiado de la extracción de áridos de nuestro municipio. Después de 50 años extrayendo en Güímar, de manera, digamos, lícita, porque las licencias estaban. También hay que decir que habría que revisar los planes de restauración que tenían esos proyectos, porque si se habla de una extracción de 20 metros hasta 30... máxime, vamos a poner 40, hay que recordar que hay hoyos en Güímar que superan los 100 metros y los 80, así que esos planes de restauración yo creo que no están en tela de juicio que puedan ser planteables a día de hoy como planes planes oficiales que puedan atender lo que allí ha sucedido, porque está claro que no es así. Y por poner orden, 50 años de extracción, recuerden que es un proceso judicial que se iniciaba, y de ahí que hablemos del enfado. Me encanta su moderación desde el punto de vista constructivo, porque usted lo que está buscando es una solución a su municipio y no señalar a nadie con el dedo, porque es un proceso judicial que se inició en el año 2005. En el 2016 se conocieron 3 sentencias en el mes de enero y otra en el mes de marzo, que son esos, digamos, esa exigencia que Güímar tiene y que a la que tiene derecho de 238 millones por el destrozo de los barrancos, y que evidentemente el ayuntamiento y la acusación pedirán a la audiencia que aplique la medida a los empresarios condenados, porque no nos podemos olvidar de esto, ante la inejecución de esos planes de restauración de los hoyos de los barrancos del municipio tinerfeño. Por poner un poco en orden, son muchas las cuestiones. La primera es obvia: si esto es del 2016, yo hago mis cuentas, 5 años, ¿está en riesgo que esta situación pueda caer en prescripción y que, por tanto, esa sea parte de la muestra del enfado, porque usted está luchando por los intereses de su municipio? Sí, desde que tomamos posesión de la dirección del propio ayuntamiento, ya como alcalde, pues nos dirigimos a la Consejería de Industria, recordemos que es la que tiene la competencia para resolver estos planes de restauración,
planes de restauración, para que nadie se pierda, es un proyecto. El proyecto que va a determinar cómo se va a regenerar todo aquel ámbito totalmente degradado. Esto viene, la competencia bien definida en el Estatuto de Autonomía desde el año 82. Por tanto, es industria a quien tenemos que dirigirnos. Entonces, cuando comenzamos... Está claro el actor principal. Industria es quien tiene que concluir qué se debe hacer y de qué manera se debe restaurar. Efectivamente. Y luego, si no se puede, pues que también que lo diga. Evidentemente ya hay un informe, como bien apuntaban antes. Pero si no se puede, hay gente que pueda estar en casa, yo lo acabo de pensar, digo, si no se puede, ¿por qué no se puede? Usted se refiere a que si no se puede ejecutar la sentencia, ¿no? Porque hay una sentencia judicial que igual no es aplicable debido a lo que allí ha sucedido. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Sí, evidentemente, con la legislación que tiene Minas para poder informar, claro, se enfrenta a un caso, yo creo que casi que desconocido, ¿no? En Canarias seguramente no se ha enfrentado a ningún caso similar, porque al final tiene unos instrumentos para poder operar, que están legislados, ¿no? Los distintos, el marco jurídico, y evidentemente se está enfrentando a un problema que no tiene una solución con los instrumentos que tiene. Por tanto, ahí aparece el órgano ambiental, que recae en la Dirección General de Cambio Climático, y que en este caso emite su informe. Y el informe, de manera resumida, lo que te viene a decir, recordemos que habla de tener que trasladar 1.700.000 camiones durante más de 20 años para poder pues meter allí más de 20 millones de metros cúbicos de árido. 20 millones de metros cúbicos de árido que, digamos, dejarían la zona prácticamente como estaba en su estado original. Sí. Vamos, 1.700.000 camiones no es la solución desde el punto de vista de no sé si el daño que ocasionaría el municipio sería mayor que el que ya tiene. Efectivamente. La propia resolución del propio informe de la Dirección General de Cambio Climático lo que les viene a decir es que el daño ambiental de llevar a cabo esta situación sería mayor que el propio daño ambiental. No estamos hablando de euros, ¿eh? 1.700.000 camiones. Plantéenselo desde la perspectiva de tener que desplazar 1.700.000 camiones para restaurar 20 millones de metros cúbicos de árido, que se dice rápido, ¿eh? Un dato, el otro día, creo que fue el fin de semana, hablaba con un consejero y comentábamos, ¿no?, la posibilidad, porque ya se escucha, la gente pues quiere opinar, me parece perfecto. Oye, ¿por qué no aprovechamos, por ejemplo, con los trabajos que se van a hacer para poder acometer el cierre del anillo insular, esas tuneladoras, ¿verdad?, para perforar la tierra? ¿Por qué no se utiliza ese árido y se utiliza para restaurar este ámbito? Claro, si hacemos un cálculo, a la ligera, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Si los túneles que se tienen que perforar en torno a 5 kilómetros, tengo entendido, me puedo equivocar sí, un poco, no, pero más o menos... aproximadamente son entre 5 y 6, ¿no? Y teniendo en cuenta los dos carriles, dos de sentido de circulación, la altura, bueno, más o menos, si es un cálculo, ¿no?, aproximado, y eso supondría el 1,64% de los 20 millones de metros cúbicos, es decir, unos 375.000 toneladas. O sea, esa cantidad de árido supone el 1,65% aproximadamente de lo que se necesita. Bueno, imagínense los túneles, perdón por la similitud, que se hicieron en vertical en el municipio. Porque claro, uno habla de 100 metros de altura y, ah, no, 100 metros no es tanto. No, no, habría que ir allí y ver cómo está el terreno. Nosotros se los hemos mostrado en otras ocasiones y la verdad que aquello asusta. Hay que ser franco. Sí, impresiona, porque al final, y eso no se esconde, de hecho, creo que en todo el procedimiento judicial del año 2005, lo he podido hablar con Carlos Árabes en varias ocasiones, se dice que claramente, que había un descontrol absoluto. O sea, las planes de labores, que es una de las medidas... Un descontrol, yo he escuchado también algunos planes del PIOT, ¿no?, de convertir el segundo vertedero y que prácticamente se estaba haciendo un gran hoyo para que cupiera allí bastante basura. Cuando empezó el descontrol, todavía no se hablaba ni del PIOT. No se sabía ni lo que era el PIOT. O sea, ese descontrol viene de hace muchísimos años, recordemos, claro, que esto empezó hace 50 años aproximadamente, y que por tanto hay una responsabilidad. Otra cosa bien distinta es que esa responsabilidad ya haya prescrito. Pero al margen de eso, y en aras siempre de no intentar buscar culpables, sino buscar soluciones, y que el municipio de Güímar, que la isla de Tenerife, vea cómo poco a poco se hace justicia y esta situación se reconduce, pues sí que es importante, y lo quiero dejar bien claro, en el día de hoy, aprovechando la oportunidad que me están dando, en el encuentro que mantuvimos con Industria la semana pasada, con el viceconsejero y con la propia directora, sinceramente, creo que es positivo, y hay que resaltarlo. Como bien apuntabas antes, no se trata de buscar culpables, sino buscar soluciones. No somos enemigos, que fue lo que dejamos claro desde un principio. Tenemos que trabajar conjuntamente para resolver esta problemática que nos afecta absolutamente a todos. Y que, por tanto, se persiga la búsqueda de soluciones, se le dé máxima celeridad y que, por supuesto, las fechas en las que pudiera prescribir, que los juristas decían que se entiende prescrita ahora mismo, o interrumpida, mejor dicho, el tema, pero sí que es verdad que de igual forma vamos nosotros a dirigirnos a la audiencia provincial, a la sala, para comunicar que, en fin, el procedimiento de la suspensión pues quede totalmente materializado. Sobre todo que sea fehaciente, fíjense, a Irán Puerta, hablamos con el alcalde del municipio de Güímar, que no hace otra cosa que velar por los intereses de su municipio. Y ahí, alcalde, yo quiero destacar que usted, independientemente de que pertenece a una afiliación política, como
todos sabemos, al Partido Socialista, usted en esta defensa no va a agarrar ninguna bandera más allá de los propios intereses de los guimareros. Y digo esto porque usted como alcalde, y quiero preguntarle si está preocupado desde el punto de vista de, si yo le hacía la primera pregunta, desde el punto de vista de la prescripción, jugar con los tiempos, que a veces, por cierto, administrativamente e incluso judicialmente es un instrumento que está ahí presente, es consciente de que podría usted prevaricar por omisión si no estuviera siendo lo responsable que se está mostrando aquí hoy. Sí, por eso iniciamos, no ahora, a 3 meses de que se cumpla, en fin, ese plazo, que es muy peligroso, sino que desde el año pasado, cuando tomamos posesión del cargo, pues iniciamos ya esta andadura de dirigirnos directamente al responsable en resolver, al responsable en requerir, porque no nos olvidemos que... Por tanto, industria, todo el rato estamos hablando de... Por supuesto, pero también la acción que tiene que ejercer industria para requerir, claro, la entrega de esos planes de restauración a quienes han sido condenados. Y eso también, en fin, el otro día se comentó y lo hemos hablado, porque hay ciertas interpretaciones de si se pueden utilizar los propios planes de restauración que en su momento se habían presentado cuando se solicitaron las autorizaciones para extraer. ¿Esas interpretaciones están encima de la mesa? Bueno, al final es que... Lo digo por la exposición que yo había hecho, es decir, porque en su momento tenían licencia, pero también habían unos límites de poder extraer, y esos límites no solo fueron duplicados, sino prácticamente triplicados. Evidentemente entiendo que esos planes de restauración tienen que quedar nulos. Por ahí entramos en detalle. Ya cuestiones pormenorizadas, para entendernos, porque creo que es importante para que nadie se pierda. Si se concede por parte de la administración pues un título habilitante, llámese uh-huh. licencia, sí, por ejemplo, licencia, ¿no? Para poder edificar un edificio de 5 plantas de altura, lo que no vale es que después se intente legalizar un edificio que ha sobrepasado el límite que la ley permite. Por ejemplo, que tenga 15. Efectivamente. Ese es el problema de lo que tenemos ahí. En este caso, no hacia arriba, sino hacia abajo. Porque como bien apuntabas, claro, lo máximo, si mal no recuerdo... Por eso se cuesta verlo que más. Que Minas ha intentado aprender un poquito, son 40 metros de profundidad. Y allí tenemos... Lo máximo, es agujero, decir, lo máximo que se podría edificar serían 40 metros. 40 metros, 30 metros, y luego creo, si mal no recuerdo, que hay una posibilidad de ampliar otros 10 metros más. Entonces, claro, cuando nos encontramos con esa dejación de funciones, en el hoyos que de manera incontrolada... Ha llegado a 100 metros, pues evidentemente hay un problema. Lo que sí que es verdad es que tenemos que batallar, vamos a hacerlo. Como bien apuntaba, la prevaricación por omisión la tengo directamente como actores civiles en este tema, y por tanto, por el pueblo de Güímar y por incluso la isla de Tenerife, vamos a seguir adelante. Quiero dejarlo bien claro, aprovechar el medio y batallar para que se haga justicia de una vez con nuestro municipio. Pues ya han visto que el alcalde tiene bien claro eso de ojo con la prescripción, porque es algo que el consistorio no va a permitir. Desde el punto de vista del consistorio, que también cuestiona o cuestionará a la audiencia provincial la caducidad, como decimos, de la sentencia que se emitió el 28 de enero de 2016, para que ustedes entiendan de lo que hablamos, porque se sobreentiende que el plazo de prescripción está interrumpido. Pero esas cuestiones de sobreentender es donde el alcalde ha querido subrayar, quiere una comunicación fehaciente para que naturalmente se vea interrumpido el plazo. Y por tanto, como hemos conocido por parte de esos planes de restauración, una de las personas condenadas, en torno a 68 millones de euros, ha presentado un plan de 5 millones. Evidentemente es algo que no parece tener mucha coherencia. ¿Puede usted explicarnos si le parece bien ese plan de restauración? Por cierto, el único que se ha presentado hasta el momento. Sí, eso quería resaltar. Al menos ha sido el único que lo ha presentado. Evidentemente, según me dicen los entendidos, en fin, los letrados y demás que ha llevado este caso, no se ajusta. Y como no se ajusta, pues no se puede permitir, no se puede admitir como válido ese plan de restauración. Pero como apuntábamos al principio de la entrevista, ya la Dirección General de Cambio Climático ya nos está indicando, y esto es importante también resaltarlo, que es inejecutable la sentencia. O sea, ya da igual lo que se presente o no, porque nos están diciendo que no se puede ejecutar la sentencia. Nosotros en el pleno extraordinario y urgente que tuvo lugar la semana pasada, el viernes, dimos cuenta de lo que había sucedido para que todos los compañeros de la corporación estuviesen informados, y bueno, aprobamos pues el sentido de nuestro informe, por supuesto contrario, ¿no?, a lo que dice la resolución, y vamos a emprender, pues supongo que un plazo que vamos a dar directamente a la propia dirección, a industria en este caso, que es el órgano responsable, para que responda y para que estime o desestime lo que hemos planteado, porque según los servicios jurídicos, en ese informe faltaba rigor, decía jurídico, había cierta imprecisión, en fin, detalles que había que trabajar. Si finalmente se concluía de esa forma, si finalmente se decía que no se puede ejecutar la sentencia, habrá que decirlo con otra terminología y de forma mucho más contundente, sobre teniendo todo, en cuenta, alcalde, lo que hay entre manos. Porque ¿no? los detalles jurídicos, en el juego, permítame, yo defino a veces la justicia como un juego. Es un juego de a ver quién demuestra o desarticula más al otro.
Para mí la justicia... Y las palabras ahí son fundamentales. Perdón, ¿no? Que lo resuma en eso, las palabras son muy importantes y en los detalles jurídicos puede estar la clave. Está claro que usted va a defender y llevar la defensa de los guimareros hasta las últimas consecuencias, alcalde. Se lo pregunto desde el ámbito ya personal y político. Es decir, es un tema delicado. Yo sé que está el gobierno de Canarias presente y con mucha preocupación en poder atender. Hablamos de 238 millones de euros, que se dice rápido y no es tan sencillo, pero también hablamos de unos plazos y, claro, el tiempo, si usted me lo permite, aquí puede jugar a favor de los condenados. Y usted lo ha dejado meridianamente claro en esta entrevista, pero usted está pendiente de, pase lo que pase, luchar hasta el final por lo que Guimar realmente merece y que, por cierto, repito, una deuda histórica que tiene la isla con su municipio. ¿Qué ejemplo daría si en este caso dejo pasar la oportunidad que puede mejorar la imagen que proyecta nuestro municipio, que pudiera incluso catapultarlo también en el caso de que finalmente se tenga que presentar un plan de restauración alternativo entre la consejería, que si hay tiempo hablamos también de este asunto luego, y ayuntamiento, para que haya pues una industria, se apuntaba, una serie de actuaciones que pudieran mejorar, restaurar y sin duda impulsar una economía que en este momento está dañada, que está mermada y que necesitamos pensar en ella. Y el pueblo de Guimar, yo creo que en su conjunto, estaría por la labor de no desaprovechar esta oportunidad. Son 238 millones de euros que generan muchísimas presiones, sin duda alguna. Pero insisto, ¿qué ejemplo daría si esta oportunidad la dejamos escapar? Por tanto, sí, hasta el final. Lo tengo claro, ya lo he advertido en varios medios de comunicación, que seguiremos guerreando y batallando para que se escuche a Guimar y para que se resuelva cuanto antes esta injusticia desde hace ya... pues demasiado tiempo, diría yo, porque como bien apuntabas, desde enero del 16 hasta ahora ya hemos tenido tiempo suficiente para informar lo que se tenga que informar, pero que ya el proceso judicial fue lento, y si la justicia suele ser lenta, habitualmente aquí solemos decir que es menos justicia. 2005, 2016, fíjense los años, por cierto, de un suelo que sigue siendo minero, no podemos olvidarlo, y que evidentemente si se presentara un proyecto con restauración, naturalmente se podría seguir extrayendo, no concretamente de ese hoyo que usted está viendo allí, pero sí de la totalidad del suelo, que repito, sigue siendo minero. Yo voy a pedirle al alcalde ahora, en un esfuerzo, en un sacrificio desde el punto de vista de la comunicación, porque usted me dirá, yo no tengo una bola de cristal, permítame que yo tenga una, y que, digamos, demos validez, aunque no la tiene, que quede bien claro que no la tiene, que usted está luchando para que quede bien claro que va a ser una sentencia inejecutable. Yo quiero adelantarme en el tiempo. ¿Cuál sería un plan de restauración alternativo? ¿Usted ya maneja esa opción desde el punto de vista de la administración, del ejecutivo, lo que corresponde al ayuntamiento de Guimar para ir avanzando en esa posible opción? Entiendo que hay reuniones de por medio, que tendrán que definirse jurídicamente un montón de instrumentos, pero como hemos oído muchas veces lo de la utilización de ese suelo desde el punto de vista turístico, parques temáticos, ¿cuál puede ser un plan real y alternativo? Que, por cierto, le pregunto desde el punto de vista del conocimiento de cómo se puede beneficiar Guimar, y que qué pasaría con los condenados. Si finalmente se ejecuta un plan alternativo por algún tipo de inversión que sean capaces de captar, ¿qué pasaría con esos 238 millones de euros? Son dos componentes distintas que me gustaría escuchar. Bueno, lo más importante, saber que aquel suelo en este momento es extractivo minero según el PIOT. Y por tanto, no podemos hacer nada, no se puede plantear nada que vaya en contra del propio planeamiento. Lo que sí que es verdad que está lo que se llama el interés general. La propia ley del suelo, la 4/2017, lo contempla, lo refuerza, y es donde pues entendemos que conjuntamente con el gobierno de Canarias, ayuntamiento, pues tiene que intentar impulsar pues algunas alternativas. Alternativas que tengan ese interés general, para entendernos. ¿Qué significa el interés general? Porque uno dirá, bueno, pues a lo mejor un proyecto para albergar un hotel, que lo podemos comentar directamente porque durante muchísimos años lo hemos escuchado. Pues los entendidos de la materia entienden que eso no tiene interés general, pero por ejemplo hacer un puerto, hacer un aeropuerto, hacer por ejemplo una central de ciclo combinado para generar energía eléctrica, eso sí que tiene interés general. Eso sí que afecta a todo el conjunto del territorio insular. Y es donde, ya hemos escuchado en alguna otra ocasión, pero hay que ser muy prudente, insisto,
pues la posibilidad de encajar alguna industria que tenga que ver pues con la eficiencia energética, con las renovables, generar energía, no de combustibles fósiles, y por tanto posicionar, entre otras cosas, al municipio de Güímar como el epicentro, me atrevo a decir, de las renovables de toda Canarias. De energía y sostenible, eso es muy importante. Importante lo que estás diciendo, no de fósiles, sino sostenible. Se trata de dar oportunidad para que el tejido empresarial se pueda desarrollar, porque evidentemente no solo la industria que se puede plantear allí, o las muchas industrias, hablamos también de la geotermia, que incluso mi anterior compañera de filas, cuando estábamos gobernando en Pacto, Carmen Luisa Castro, que fue alcaldesa durante pues 6 años, lo ha dicho y lo ha indicado. Y yo siempre, en honor a la sensatez y al sentido común y a la coherencia, he dicho, oye, pues este proyecto pudiera ser interesante porque hablamos de descarbonizar. Esto creo que debe estar ahora mismo en boca de todo buen político. Y con este tipo de proyectos lo logramos. Luego, como decía, el tejido empresarial, las oportunidades que se podrían abrir, mejorar y potenciar pues la contratación. Y más en una época tan difícil y tan complicada como la que tenemos en este momento. Por supuesto, siempre en consonancia con el medio ambiente, respetando la zona y dando la posibilidad en esa restauración que ya no estaría, en este caso, ceñida al yugo de la sentencia que dice, recordemos, restaurar el orden medioambiental perturbado, es decir, volver a dejar su estado original. Si aquí se hizo una excavación de 100 metros, meta usted otra vez árido y vuelve a llenarlo, sí, es un yugo a su original. Es buena muy importante que usted ha utilizado. Por los 1.700 millones de camiones, que a ver dónde los sacamos, a ver dónde los traemos, porque entiendo que no se va a cometer otro delito paisajístico y en no otro los lugar camiones, de la isla. Sino lo que está dentro de los camiones, a ver dónde sacan los 20 millones. Y el tiempo cúbico. Y el tiempo que tardaría unos 25 años, por lo menos 30. El otro día lo comentábamos en el pleno y creo que era interesante. A lo mejor, y teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora mismo, no nos olvidemos, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar, bueno, pues si finalmente es inejecutable, ¿no?, que es lo que nos están diciendo los entendidos, pues a lo mejor tenemos que intentar no desaprovechar la oportunidad, restaurar el ámbito en la medida de lo posible, si no es una restauración absoluta, al menos parcial, y abancalar el terreno, y buscar luego algunas industrias que puedan ir en consonancia con el medio, siempre con la declaración del interés general, por eso Bueno Canaria es fundamental, claro, para esto. Sobre todo si no, no iría puede en hacer nada. Decisión con el PIOT, y él lo ha dejado también. Y aprovechar nuestro tiempo, de lo contrario, y esto ya es una reflexión que hago, estaríamos hablando no de 20, sino me atrevo a decir 30 años aproximadamente de camiones entrando sin poder hacer nada, viendo como poco a poco se restaura, pero sin hacer nada, 30 años, wow, que ahora no, mismo no, se nos brinda la oportunidad radiografía para darle a muchísima gente, no solo de Güímar sino de cualquier otro lugar, de Güímar por supuesto, pues la posibilidad de trabajar en una industria que es no ha hecho una fotografía, ha hecho una radiografía de lo que está sucediendo en el municipio. Permítame insistir en la otra parte que le hacía de la pregunta, y con la condena económica para las personas que hicieron esta extracción, ¿qué pasaría en ese plan alternativo? ¿Seguiría vigente esos 238 millones de euros? Los 238 millones eso de no euros. ¿Eso no está en discusión? No, en absoluto. Y si hay discusión, vamos a dirigirnos a la sala para que quede constancia, como bien apuntabas antes, y tener la tranquilidad. Porque al final, imagínense, ¿no? Si esto prescribe, sería un escándalo. Lo decía el otro día a los compañeros de la corporación y a los medios, un auténtico escándalo, y esa es nuestra responsabilidad, y ese dinero iría para restaurar. Evidentemente, si se plantean otro tipo de restauraciones más ambiciosas, como las que acabamos de comentar, con esa cantidad sería insuficiente. Esto solamente es para restaurar, pero bueno, ahí aparece la figura de los inversores, que yo siempre los he defendido, pero claro, con cabeza, siempre en consonancia con el medio ambiente, respetando nuestro territorio y haciendo las cosas como se debe, ¿no? Siempre de la mano de la administración pública. Y con cabeza se está expresando usted aquí. Déjeme aprovechar el tiempo al máximo y preguntarle por otras cuestiones. Inmediatamente nos vamos a ir al municipio de Punta Gorda, en La Palma. Alcalde, en otro orden de cosas, un asunto también pendiente. Próximo el inicio de las obras de la reparación del emisario submarino. ¿Recuerdan que se rompía en el puertito? Que, por cierto, lleva también 11 años, desde el año 2009, con el proyecto de reparación. Esto es mucho tiempo y me gustaría preguntarle por qué. ¿Por qué pasa esto en Güímar? En fin, ya entraríamos ya en, a lo mejor, pues hacer comentarios que pueden afectar, ¿no?, a los distintos dirigentes políticos que hemos tenido. Pero yo sí tengo claro que al final lo primero es lo primero. Y si hay tiempo luego para divertirnos, lo haremos. Pero si no, lo primero es lo primero. Por tanto, hay que resolver los problemas, hay que ser muy insistente, hay que presionar a los distintos compañeros de las administraciones supramunicipales para obtener las autorizaciones. Y eso es lo que estamos haciendo, sinceramente. Destinamos mucho tiempo a eso, pero al final los resultados están ahí. Y por tanto, vamos a hacerle un guiño al medio ambiente, a nuestro litoral. Sobre todo porque hablamos de un emisario submarino. Todo el mundo sabe lo que se lanza por ese emisario submarino, ¿verdad? No creo que haya duda al respecto. Sí, evidentemente. Evidentemente que es una infraestructura hidráulica que se permite si la carga, en este caso, en función de lo que se llama el habitante equivalente, no supera unas determinadas cantidades, ¿no?, unos límites. Y por tanto, esta infraestructura, en fin, está bendecida por la propia, no sé si la Dirección General de Cambio Climático, pero bueno, Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, es quien autoriza, en este caso, a verter. Eso sí que es cierto.
esta infraestructura, que hemos anunciado ya el inicio de las obras, la licitación y demás. Una grandísima noticia para Güímar. Yo entiendo que sí, porque son muchas quejas durante muchísimos veranos de los vecinos que ven la porquería, vamos a hablar claro, porque el colector de impulsión de estas aguas está roto, es de fibrocemento, y se ha roto, entonces la porquería pues se queda justo en la propia orilla, ¿no? Y porque el tratamiento no es correcto. Hay que montar lo que se llama un clorador, hay que colocar lo que es un caudalímetro, y por tanto mejorar un poco ese tratamiento. Pero lo que sí que es cierto es que lo ideal es montar una bomba de impulsión, ya que me permite, para las aguas residuales, que se llama la de los Tarajales, que va concretamente ahí, y que dentro del plan hidrológico insular está ya planteada. Hemos solicitado financiación, hoy mismo hablaba con el gerente del Consejo Insular de Agua para que me indicase cómo estaba ese trámite, si la comunidad autónoma se está mostrando pues voluntaria a la hora de intentar buscar pues 5 millones de euros que nos harían falta para poder acabar la impulsión de aguas residuales de todo el puertito. Recordemos que aproximadamente residen 10.000 personas y en verano esto se multiplica evidentemente, para poder poco a poco ir garantizando el tratamiento de aguas residuales de todo nuestro municipio y que se depure en la futura estación de depuración de aguas industriales de la comarca. Es que luchar contra el cambio climático y en beneficio del medio ambiente, que muchas veces se habla de estos asuntos de manera, permítame incluso decir, metafórica, esto sí que es realidad, porque en estas acciones es verdad que también con mucha financiación se lucha contra el cambio climático en beneficio también de la salud de todos, porque ya saben, aquí no tenemos pelos en la lengua, lo que se vierte al mar es esa porquería, esa mierda, permítanme que lo diga de esta manera, y lo siento, durante muchos años, donde Güímar, desgraciadamente, otra vez más, se ha visto un poco en el olvido, al menos con la falta de la diligencia administrativa que debieran tener los máximos responsables que han estado durante todos estos años en potestad de solucionar un problema que afecta a todas las personas. Alcalde, se me quedan un montón de asuntos que tratar con usted, le voy a emplazar para en otra ocasión, pero antes sí me gustaría cerrar con un asunto de máxima responsabilidad, porque habría que desmentir un bulo que circula por redes sociales respecto a la existencia en estos momentos pues de casos positivos de la COVID-19 entre el personal municipal perteneciente precisamente a un área también sensible, que es la Concejalía de Servicios Sociales. ¿Qué peligrosos pueden ser los bulos, la desinformación e incluso, si usted me lo permite, la utilización de las redes sociales de manera malintencionada? Bueno, hay que ser coherente, hay que ser sensato y evidentemente nadie está ajeno a contraer el virus. Esto vaya por adelantado. Sí, el riesgo cero no existe. Trabaje en una administración, trabaje en un departamento o esté en su casa. Por tanto, dicho esto y teniendo en cuenta que hay unos protocolos y que los estamos cumpliendo al pie de la letra y que estamos siendo responsables con este asunto, cada vez que se detecta un caso o un posible caso, pues iniciamos el mismo y se toman las medidas correspondientes para evitar su propagación. Creo que por respeto incluso a esas personas, pues es lo más sensato que puedo decir. Tranquilidad, porque cumplimos el procedimiento, hay un seguimiento y bueno, es lo que estamos intentando demostrar desde que comenzó pues esta batalla, ¿no? Por intentar pues tumbar de una vez esta dichosa pandemia. El municipio de Güímar tiene unos datos ahora mismo, pero bueno, sinceramente, si lo comparamos con el resto de municipios, evidentemente no es para estar alarmado. Sí preocupado, que lo comentamos todas las semanas cuando reunimos con todo el grupo de gobierno, pero bueno, hacemos lo que se nos dicta y cumplimos estrictamente lo que se nos está exigiendo. Estáis totalmente de acuerdo, apelar a esa responsabilidad que siempre decimos de carácter individual, evidentemente a ustedes como personajes públicos, no, como servidores públicos, personaje público por ejemplo soy yo, servidores públicos, también a esa responsabilidad máxima de ejemplarizar lo que los demás deben hacer. Alcalde, déjeme darle las gracias por estar con nosotros en directo a esta hora de la mañana. Sé que nos ha traído un montón de noticias fresquitas, espero que no se tarden esas reuniones, no sé si van a tardar una semana, 15 días, ¿cuándo tienen prevista esa reunión de interés general? Porque lo de la audiencia provincial es esencial y espero que no lo dejen correr más de 15 días. Pues siendo sincero, ¿no? A las 13 horas de hoy comenzaba la reunión, que ya me están esperando. Ah, bueno, así pues que bueno, no le ahora robo mismo más, no le robo más tiempo ya tomo porque rumbo para Güímar le hemos y tenido, continuamos le hemos esa tenido batalla. Entonces que robar algo de tiempo. Pues mire, a las 13 horas, pues ya lo ven, puestos al día. Vámonos ya para Punta Gorda, porque vamos a ir a hablar con su compañero y homólogo en ese municipio, Vicente Rodríguez, que ya nos está escuchando. Así que ya lo han visto, mañana de alcaldes, mañana de una puesta en actualidad local canaria por el municipalismo. Gracias, de verdad, Irán Puerta. Muy bien. Y hola, Vicente Rodríguez desde Punta Gorda, aquí en la Televisión de La Palma y en la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan.
Nada, la oportunidad siempre la tendrá porque sabe que somos la televisión de La Palma y para nosotros Punta Gorda es importante. Además, creemos en la cercanía, en el municipalismo y en el servicio que se está haciendo, porque la primera puerta que se toca, evidentemente, es la del ayuntamiento cuando se pasa dificultades. Así que gracias por permitirnos tener este tiempo de televisión con ustedes y formar parte, por cierto, en este proyecto de comunicación. Antes de abordar otras cuestiones, déjeme preguntarle, porque usted es además comisionado en la Federación Canaria de Municipios, en la FECAN, y ha valorado positivamente el cambio del gobierno sobre el uso del remanente para los ayuntamientos. Un triunfo precisamente de lo que hablamos, del municipalismo, un triunfo, alcalde, necesario para un momento económico cuanto menos delicado, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que es una reivindicación de todo el municipalismo, de todas las fuerzas políticas que componen la Federación Canaria de Municipios, de la cual tengo el honor de ser el secretario de la Federación a nivel de Canarias y el comisionado insular de aquí, y he estado siempre muchísimos años vinculado a lo que es la defensa del municipalismo desde la FECAN, donde se ha hecho un magnífico trabajo por las personas que están ahora y por las que estuvieron anteriormente, con las cuales he compartido muchísimo. Yo creo que realmente es un triunfo de la sociedad en general, porque son recursos de la sociedad con esfuerzos, son producto de la actividad económica de todos y que de una manera u otra, con estas posibilidades vamos a poder incidir en mejorar y mitigar toda esta situación tremendamente caótica, no solo en la salud, que es lo más importante, sino también en lo económico y en todas las dificultades que se le presentan por estas circunstancias de pandemia al conjunto de nuestros vecinos y de vecinas, ¿no? Vicente Rodríguez, fíjense qué claro lo tiene, qué transparente es, no solo ahora, lo ha sido siempre, porque es amigo de nuestra casa. Yo tengo que reconocer lo que siento devoción por Vicente, porque es un alcalde que nunca rehuye ninguna pregunta. En controversias, en muchas ocasiones pudimos compartir esa tertulia analizando cuestiones no solo de carácter municipal, sino de materia de beneficio para el proyecto que es, permítame decir esta palabra, proyecto, que es la Isla de La Palma, y siempre nos ha tenido presente. Nos ha llamado, por cierto, Vicente, mucho la atención que el Ayuntamiento de Punta Gorda oferte un curso de informática básica dirigido a padres y madres. Lo digo desde el punto de vista de la brecha digital. En el mismo desarrollarán y expondrán dudas y problemas a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías y plataformas en el ámbito escolar que los niños tienen que utilizar. Qué importante es ponerse al día de estas tecnologías vinculadas a los estudios y no dar por hecho, alcalde, que todo el mundo sabe manejarlas, ¿verdad? Bueno, yo creo que es sumamente importante. Nosotros, como pueblo pequeño, tratamos de buscar todos los recursos. Saben que ahora mismo hay un proceso increíble de modernización en la sede electrónica, en todo en todas las administraciones, y eso pues, por supuesto, afecta a los ayuntamientos. Yo creo que también, mire, pues desde las sugerencias y todas las cuestiones de las comunicaciones que vienen vinculadas desde nuestro instituto a los padres, aquellos que tenemos alumnos, pues no todo el mundo está acostumbrado, no todo el mundo tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de haber trabajado vinculada a este nuevo modelo de trabajar, y que poco a poco ha ido cogiendo hincapié y que se ha hecho imprescindible porque es ágil, fácil, bueno, transparente, y yo creo que genera muchísimas posibilidades. Y yo creo que aprovechar pues los técnicos que tenemos en la propia administración contratados para abrir el abanico y posibilitar al resto de los vecinos y vecinas de nuestro municipio en instalaciones que tenemos adecuadas perfectamente para ello, pues para que empiecen a adquirir los conocimientos mínimos y necesarios para no sentirse claro, que, bueno, yo esto no lo sé hacer, esto para mí me es difícil, yo esto no lo voy a aprender, no tengo edad para aprender. La edad no es ningún condicionante para aprender, ni esto ni nada, y yo creo que debemos desde las administraciones facilitar en la medida de nuestras posibilidades todos estos recursos, que lleguen a todo el mundo, ¿no?
Y no debe ser nunca, no debe ser nunca una dificultad. Que quede bien claro que el conocimiento no ocupa lugar y nunca es tarde para ponerse al día y sobre todo sentirse hasta bien, porque en estos talleres me consta, porque así nos lo han transmitido, se genera cierta ilusión, porque ya saben que de una manera u otra formarse siempre es sinónimo de sentirse activo y qué importante es que nuestros mayores, también los padres, se sientan no solo activos, sino con la capacidad de poder explicarles, lo digo por esa brecha digital que existe, ya no por cuestiones tecnológicas, sino por cuestiones, como bien ha explicado el alcalde, que tienen que ver con la temporalidad. Es decir, claro, es que hoy un niño de 10, 11, 12 años maneja una tablet como nada y hay personas que ni siquiera sabrían encenderla. Qué importante desde el punto de vista también de generar familia, alcalde, es que unos padres puedan sentir que puedan estar a la altura y sobre todo ayudar, que es lo que pretenden muchos de estos padres y madres que quieren con sus hijos, ¿no? Que a veces se quedan un poco al margen por no tener conocimiento, por la brecha digital que existe y que no se puede negar. Por cierto, el ayuntamiento pone en marcha Punta Gorda Coemprende. Y qué importante es la emprendeduría, el único centro colaborativo de la comarca noroeste de La Palma. Me gustaría, alcalde, yo conozco un poquito el proyecto, pero que aquí en la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias, no solo para la isla de La Palma, sino para afuera, se está viendo este espacio ahora mismo en directo en Tenerife, en Gran Canaria, nos explique de qué se trata este proyecto que creo que puede ser un referente en nuestra comunidad autónoma. Bueno, yo espero de que sea un referente y que sea un referente por lo positivo y por los efectos positivos que genere, que no nos cabe la menor duda. Yo creo que todo aquello que desarrollamos en una administración, que es bueno para el conjunto de los ciudadanos, es objeto de poner en marcha en otro pueblo y menos en nuestra tierra, donde tenemos tantas cuestiones que compartimos y tantas singularidades que nos diferencian entre unos y otros, sobre todo en las posibilidades a la hora de generar una empresa y de una empresa fundamental en territorios como el nuestro. Estamos en la comarca del noroeste de La Palma con una baja densidad poblacional. Tenemos casi el 25% del territorio de la isla y estamos entre los tres municipios con unos 7.000 habitantes. Eso conlleva que muchas de las empresas del sector servicios pues tengan dificultades a la hora, en base a los criterios poblacionales que manejamos, de hacer viable su propia empresa. Con lo cual, todo aquello que podamos hacer desde la administración, generando una infraestructura que sirva de oficinas, que sirva de salón de reuniones, que tengan las conexiones con banda ancha, que tengan todo lo que necesiten, que a su vez puede ser compartido y que no lo necesitan sino en un determinado espacio de tiempo de su actividad comercial, pues le genera unos ahorros importantísimos. Yo creo que es un incentivo y un apoyo a las que ya están constituidas y a otras nuevas que se puedan constituir. Siempre vinculado en nuestra comarca de carácter comarcal, porque bueno, reitero, somos un territorio que geográficamente estamos colocados en uno de los sitios más bellos de Canarias, perdonen modestia aparte, que es la comarca noroeste, Tijarafe, Punta Gorda. No, pero qué realidad, yo siempre lo digo, Pues queremos seguir fijando población. Queremos seguir fijando población a nuestra tierra y no solo fijar población, sino que esa población tenga una actividad económica que pueda desarrollar toda su vida y que tenga los servicios fundamentales para a su vez también poder apoyar todas esas iniciativas. Nosotros como centro de comarca tenemos un tejido empresarial pues pequeñito pero bastante importante en función de nuestro municipio. No hace muy poquito tiempo celebramos Mercasaldo en nuestro mercadillo del agricultor con las empresas del municipio, todo un éxito, y estamos muy pendientes de apoyar toda esa iniciativa en nuestro municipio, principalmente la parte comercial llevada por mujeres, la mujer en el medio rural, en todos los medios, pero yo creo que en el medio rural es aún más dinámica y más reivindicativa, sin menospreciar las de los medios más urbanos, pero que han tenido una importancia increíble en el sector del comercio, en el sector del servicio, y yo creo que eso es sumamente importante al resto de las otras empresas también, que les sirva de incentivo. Con lo cual vamos a adecuar la parte alta de nuestra escuela infantil Mercedes Cabrera, que un edificio perfecto, porque en la parte baja le damos educación de 0-3 a nuestros niños pequeños y en la parte alta les vamos a generar un espacio multiuso para ayudar a todos los empresarios y empresarias de nuestro pueblo y de nuestra comarca, por supuesto.
Pues nosotros naturalmente lo celebramos. Además, el mes en el que se ha destacado ese día, precisamente para la mujer rural, que bien ha hecho el alcalde en matizar y decir nada tiene que ver y no queremos valorar negativamente ni en menor grado a la mujer urbana, pero hay que añadir, y es una realidad, todos debemos ser conscientes que en materia de comunicación, en materia del día a día, han tenido una dificultad añadida en el entorno rural y por eso también se señala ese día como un día importante. Importante desde el punto de vista no solo de los valores, sino de la felicidad y el trabajo que supone un duro esfuerzo también, que es el sector primario, el cultivo de la tierra, que muchas veces todos, digamos, nos beneficiamos del producto que encontramos en el supermercado, pero como le digo a mis hijas, Vicente, la leche no viene del BRIC, es decir, la leche viene del campo y viene de un animal y hay que evidentemente cuidarlo y evidentemente todo ese proceso lleva a cabo una labor de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, máxime si nos echamos en el tiempo hacia detrás por lo que implica no tener la tecnología incluso que hoy en día disfrutamos. Una pregunta, que ya que nombraba usted eso del Mercasaldo y la acción llevada a cabo con las empresas del municipio, permítanme preguntarle por alguien que ya es mayor de edad, porque precisamente el mercadillo del agricultor, tan importante en Punta Gorda como lugar de referencia, ha cumplido 18 añitos, que se dice pronto, Vicente. Pues sí, efectivamente, ha cumplido 18 años y yo creo que en estos 18 años pues hay muchos cambios en la sociedad, lo mismo que comentabas tú anteriormente con la brecha digital, que en nuestro mercadillo del agricultor han hecho un antes y un después de nuestro pueblo y de nuestra comarca. Hemos tratado de que el mercadillo del agricultor sea un referente de valor añadido a la producción, de dignificación de la agricultura y de la ganadería, de la transformación de productos derivados principalmente de nuestra propia actividad económica en el medio rural y también de nuestros artesanos y artesanas. Yo creo que no solo llevamos 18 años, es una mayoría de edad, en un proyecto que en nuestros comienzos, sinceramente, pues no todo el mundo avecinaba estos grandes éxitos. Se ha convertido en un sitio donde también hemos mezclado el resto de las otras actividades culturales propias del municipio, la Feria de las Culturas, que hemos tenido que no poder desarrollar este año por la pandemia, de múltiples actividades que generábamos en aquel entorno, Cevic, la Feria del Queso y del Vino. Yo creo que la parte de la animación cultural en un espacio importantísimo, un espacio que vamos a seguir trabajando para que cambie, porque ahora mismo ya hemos contratado las obras de toda la reforma del edificio, está en proceso de contratación también la famosa tirolínea y el restaurante colgante al pie de nuestros miradores colgantes en el Parque Recreativo del Fayal, y es un sitio de esos que, independientemente de todos esos valores y esa potencialidad que le está dando a nuestro pueblo, queremos que se convierta en un referente para ser visitado cuando la gente viene a la Isla de La Palma. Eso es lo que nos dinamiza, nos ayuda a dinamizar nuestra actividad económica y nos potencia, porque nosotros somos un municipio eminentemente agrícola, ganadero. En este momento somos el pueblo de la Isla de La Palma con mayor número de cabezas de caprino, y eso a su vez es totalmente compatible con la agricultura y con el desarrollo del turismo y con la venta directa y la promoción de nuestra comercialización. Yo creo que intercalar los distintos valores económicos que se pueden poner en marcha es una de las cuestiones que nos ha ido consolidando con ese crecimiento poblacional que hemos tenido progresivamente en estos últimos años, y que a su vez garantiza la calidad de vida y de servicios que queremos darle al conjunto de nuestros vecinos, ¿no? Sin duda alguna, ese proyecto que hablaba de restaurante colgante va a marcar un antes y un después, no solo en la Isla de La Palma, sino en el norte de la Isla de La Palma, y naturalmente pondrá en valor aún más esos productos que se pueden encontrar de máxima calidad en el mercado del agricultor y esos productos que siempre destacamos kilómetro cero, que no se dan en otros territorios. Alcalde, no puedo dejar escapar, estamos prácticamente terminando, me quedan un montón de cuestiones que abordar con usted, pero hoy el tiempo se nos ha ido con un asunto también importante del municipio de Güímar. Le voy a emplazar para poder disfrutarle con mayor conocimiento en otra ocasión en la Actualidad Local Canarias, pero antes sí me gustaría preguntarle
por las personas que están haciendo uso por primera vez de servicios sociales, por la situación de vulnerabilidad que nos está dejando esta situación pandémica, por las consecuencias económicas que están manteniendo en nuestra comunidad autónoma y que ahora más que nunca, si hablábamos de municipalismo, fíjese usted si es necesario que un ayuntamiento esté de la mano, ¿no?, de, precisamente de sus vecinos. Sí, bueno, vamos a ver, pues estamos nosotros, tenemos un centro ocupacional para personas con discapacidad, tenemos nuestra residencia de mayores con más de 30 residentes, tenemos un piso tutelado, tenemos unos servicios sociales, pues sinceramente, a unos sectores de la población que fue la parte más nerviosa que nos puso, porque son la gente que más vulnerable es a esta terrible pandemia. Y después tenemos las otras circunstancias que, como comentábamos anteriormente, afectan a la economía, a la restauración, al sector turístico, que hemos crecido muchísimo. Estamos dentro de los municipios de mayor crecimiento turístico extrahotelero de Canarias. Queremos seguir por esa apuesta y esa complementariedad de los servicios de la agricultura, la ganadería y el turismo, que son totalmente compatibles entre sí. Y yo creo que, en la medida de las posibilidades, estamos articulando y con estos mecanismos que nos van a dar, vamos a habilitar partidas para seguir apoyando y ayudando en la medida de nuestras posibilidades, pues todas esas empresas que tienen tremenda dificultad, que han tenido un esfuerzo sobrehumano para poderse constituir y que pueden estar pasando momentos sinceramente muy difíciles. Independientemente, nuestros servicios sociales están muy bien organizados, planificados, tenemos un conocimiento en la medida de nuestras posibilidades de lo que es la realidad y la vulnerabilidad que puede existir en aquellos sectores de la población que se pueden ver más afectados, y estamos incidiendo y con las puertas abiertas, como no puede ser de otra manera y campechanamente se suele decir aquí, de par en par, para asesorar, ayudar y mitigar estas circunstancias. Somos conscientes que en los municipios rurales, pues sinceramente hay que hablar cosas positivas de los municipios rurales, y que yo creo que aquí quizás lo pasamos de otra manera, en las cuales pues la libertad, los espacios son distintos que cuando se vive en bloques cerrados, los distintos problemas que pueden tener de circunstancias personales, de salud, que también se pasan no solo por la pandemia, sino por estar encerrados, por la serie de los problemas que ocasionan la pérdida de las empresas y de los ingresos, la pérdida de puestos de trabajo. Yo creo que esa serie de preocupaciones en el entorno rural se vive de otra manera. Independientemente de eso, pues tenemos todo un equipo de ayuda a las familias, a los padres, psicólogas, educadoras familiares, y bueno, estamos abiertos y trabajando con mucha colaboración, con mucho apoyo desde otras administraciones, porque hay que reconocerlo, han sido importantes los ingresos que han llegado a los ayuntamientos para ir mitigando aquellas ayudas de primeras necesidades, y también pendientes de que ahora, con estas posibilidades de los fondos, somos un municipio que tenemos casi el 50% de nuestro presupuesto de superávit, con lo cual vamos a poder invertir en cubrir aquellas necesidades más vitales y más importantes con la moderación y racionalidad que deba que se debe de hacer, porque esto es una circunstancia que yo creo que este próximo alcalde, año es un año, sinceramente, que vamos a tener que estar muy pendientes las administraciones de poder ayudar. Sobre todo contando ahora con ese sí de Berlín, también del Reino Unido, donde empezará seguramente el movimiento habitual en Canarias. Fíjese, se me queda, por ejemplo, el tacto y sobre todo lo que ustedes destacan, porque es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir, y el cuidado esencial de nuestro patrimonio, el libro más antiguo del archivo de Punta Gorda, que está a punto de ser restaurado, siempre poniendo en valor y el cuidado de nuestros orígenes. Se me queda, por ejemplo, hablar de la sequía que últimamente se está viviendo en Canarias y que también, particularmente en un municipio que tiene tanta vinculación con el sector primario, pues lógicamente queríamos conocer su opinión, pero le emplazamos para otras ocasiones. Pero antes, permítame dar las gracias no solo por su tiempo, por su generosidad y sobre todo por lo que acaba de hacer, quizás sin darse cuenta de cómo puede generar comunión, cómo pueden convivir dos cuestiones que son esenciales en Canarias: la despensa, es decir, el sector primario. Ha hablado del municipio de la isla de La Palma con más cabezas caprícolas, con más, digamos, opción o con un arraigo importante del sector primario. Y luego, por otro lado, la diversificación de la economía con respecto a no todo en el sector primario, sino con esa apuesta por las camas extrahoteleras.
Ese es el camino. Ojalá realmente exista la comunión que desde Punta Gorda nos enseñan y nos ha mostrado usted en la mañana de hoy con tanta claridad, cercanía y sobre todo, de verdad, con transparencia. Y hablamos con Vicente Rodríguez del Partido Socialista, alcalde en Punta Gorda desde hace muchos años y con el cariño también, por qué no decirlo, de toda su gente. Alcalde, esta es la Televisión de La Palma, esta es la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Aquí tendrá siempre en la pequeña pantalla un sitio destacado, porque para nosotros Punta Gorda no solo está cerca, sino además es importante y ejemplo para Canarias. Bueno, muchísimas gracias y lo que tenemos que empezar es otro día un poquito más temprano o terminar más tarde, no hay ningún problema. Totalmente de acuerdo. Perdón por la tardanza, íbamos hoy un poco apretados en el guión. Gracias también por ese talante y ese trato. Vicente, esta es su casa, un abrazo enorme. Un abrazo para todos los radioyentes y televidentes. Placer. Fenomenal trabajo de nuestros compañeros en Canal 11 La Palma que nos permitían, repito, en riguroso directo, conectar con el alcalde de Punta Gorda. 13:34, vamos un poquito pasados. Tenemos que decir que, fíjense estas imágenes, acaba de pasar hace menos de una hora, presentación de la 46 edición del Rally Isla de Tenerife. Esta noche, dentro del espacio Cronómetro Cero, que ya veían antes con Cipriano García a partir de las 21 horas, en directo, en la televisión de los directos, todo lo que ha tenido que ver con esa presentación, repito, del Rally Orbecame Isla de Tenerife, que conocerán de primera mano con Cipriano García. No solo eso, esta noche ya desvelará el bueno de Cipriano el esfuerzo titánico que Atelcan y Canal 4 Tenerife llevará a cabo para que ustedes puedan vivir toda la información en tiempo real asociada y vinculada a este Rally Isla de Tenerife, con un esfuerzo importante por parte de los medios de comunicación para que esto llegue a todos los hogares de Canarias. También tenemos que decir que queremos despedirnos con la primera jornada del Reto Teidela, del cero a los 2.000 metros que llegaban en el día de ayer, ese día impresionante con esa visibilización y lucha contra la ELA, maravillosa iniciativa para visibilizar, repito, esta enfermedad para que se invierta en este caso en ciencia, ¿no? En I+D+I, para ojalá encontrar pronto una solución a una enfermedad que no la tiene. Y para muestra de vitalidad, lo que van a ver ahora, eso sí, ya aquí ponemos punto y final en Actualidad Local Canarias de este día 27 de octubre de 2020 para invitarles a que mañana formen parte de este espacio. Vamos a tener con nosotros aquí a la protagonista de Idol Kid. Sí, sí, Mireia visitará las instalaciones de Canal 4 Tenerife, esa niña que ha ganado el corazón de casi toda Canarias y que de alguna manera mañana nos va a contar su experiencia. También estará Raúl Camacho, consejero de Turismo de La Palma, entre otros protagonistas. Y saben que mañana miércoles tenemos tiempo de tertulia con José Manuel Piti, Pedro Suárez y Andrés de la Vega. Pero ahora, tiempo para seguir visibilizando y no olvidando esta enfermedad para que de una u otra forma, de verdad, entre todos, consigamos que se incentive la investigación. Señores, aquí ponemos punto y final en Actualidad Local Canarias, emplazándole a que esta noche sigan con Cipriano García y mañana a las 12 en punto en esta coproducción de la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Muy buen martes y feliz y sobre todo saludable día. Pues es una pasada, una explosión de vitalidad, bueno, de apoyo humano, sentimiento. Lo que hemos recogido es muy fuerte, muy importante, ese mensaje de la botella de Pablo y de todos los demás que van con ellos. Tenemos ya por delante unos 1.500 metros más de altitud positivo. Nos va a llevar hasta un refugio donde vamos a intentar. Hay unos repechos que no había visto nunca.
pero es precioso. La subida desde el mar y la vista es maravillosa. Queda 3 veces más de lo que hemos hecho. ¡Para arriba!